Ojalá Noticias. Colegio Médico mantendrá lucha contra las ARS tras no llegar a un acuerdo en reunión con Consejo de Seguridad Social. Quiero que sepas, experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez señala miedo a perderse de algo, está trazando pautas en jóvenes. Ofrece recomendaciones para no dejarse llevar por el bombardeo del mercado. Economista Jaime Aristi Escuder pronostica Producto Interno Bruto tendrá ritmo de crecimiento menor al potencial y tasa de inflación se reducirá a entre 5 y 5.5% este 2023. Experto agropecuario Eladio Contreras aborda prohibición de las exportaciones de huevo y su posible impacto en el sector agropecuario dominicano. Productores de plátano señalan alza de productos se debe a la alta demanda durante diciembre, falta de planificación en la programación de la siembra, el alto costo de la producción y otros factores. Estados Unidos crea 223 mil puestos de trabajo en diciembre. Tasa de desempleo baja a 3.5%. Protestas pacíficas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte entran en tercera jornada consecutiva, con reclamos de que se libere al expresidente Pedro Castillo. Extensión de las olas de calor aumenta en un 4% por década en España, según estudio de dos universidades de ese país. Europa bate récord de temperaturas y alcanza registros veraniegos en pleno invierno, alerta Naciones Unidas. Diálogo Cultural Binacional presenta Quisqueya Jazz Projects, una muestra conjunta de jazzistas dominicanos y haitianos, este sábado 7 de enero en Casa de Teatro.